Sí, sí, no, igual no necesito. Así que si quieres quedar las todo y si viene más gente. Oh, oh. ¿Se escucha? No. El mío no. Oh, oh. Hola, hola. ¿Eh? hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Ahí está. Sí. ¿Ya abajo? Dale. Cumple 15 totales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por venir una vez más a este ciclo de charlas que hace muchísimos años hace la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy tenemos al doctor en astronomía, Tomás Hoff. Justamente nos viene a hablar de un tema muy interesante y por eso la convocatoria claramente es notable. Les agradecemos nuevamente que hayan venido. Y Tomás nos va a hablar hoy sobre las estrategias que tiene la ciencia para la búsqueda de justamente vida extraterrestre. Les voy a contar un poquito antes eh, cómo fue la carrera de Tomás. Él es astrónomo de esta facultad, es decir, que estudió su licenciatura y su doctorado. En la facultad. Hoy en día tiene una beca postdoc que tiene en, en lugar de trabajo justamente en un instituto que también se encuentra en esta facultad, el Instituto de Astrofísica de la Plata. También es docente de matemática en la eh, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata. Así que bueno, estamos listos para escucharlos. Espero que lo disfruten. Bueno, gracias, Matías. Buenas, bueno, muchas gracias por, por haber venido hasta acá, acercarse a, a escuchar esta charla. Eh, yo no trabajo en este tipo de, de temas, yo trabajo con galaxias, pero me recopa esto y la verdad que nada, me alegro que hayan venido a, a escuchar esta charla y espero que la disfruten. Eh, la idea, el objetivo de, de esta charla es, bueno, conversar acerca de, como decía Mati, de qué estrategias se utilizan desde acá, desde... De la ciencia, qué estrategias y qué proyectos se han desarrollado para tratar de, de buscar y de confirmar si existe vida fuera de la Tierra. Y antes de, de comenzar, <coughs> antes de, de comenzar con estrictamente lo que es la búsqueda, por ahí la única experiencia que nosotros tenemos de, de conocer vida y entender eh, muchos de los aspectos de, de cómo se formó y se desarrolló es. Eh, la vida en el planeta Tierra. Así que por ahí esta primera parte, voy a tratar de pasar eh, y contar algunas cosas, así como muy generales, de, de las cosas que conocemos sobre el desarrollo de la vida en la Tierra, que después nos sirve como ejemplo para, para salir a buscar en otros, en otros lugares vida. Así que nuestro planeta tiene... 4.500 millones de años y no se forma solo, sino que se forma en el contexto eh, junto con los otros planetas y se forma a la par que se forma el Sol. Así que el Sol es un, un elemento importantísimo y fundamental en, en lo que es el desarrollo de la vida en, en nuestro planeta. Vamos a ver que el Sol es bastante común, no tiene nada muy especial, si bien es especial para nosotros, eh, no, no tiene eh, nada muy especial, su brillo, su luminosidad es bastante constante, arranca cuando se forma el Sol. Era un poco más, más apagado, no era tan, tan intenso su brillo, y va aumentando muy progresivamente y muy lentamente, lo cual también ayuda a que la, a que la vida en la Tierra se pueda ir adaptando a cambios graduales. ¿no? Y lo curioso del Sol es que no se forma eh, enseguida, ni bien aparece el universo. Acá en esta línea de tiempo muy casera que dice: muestra que el Sol arranca una vez que ya se pasó bastante tiempo desde el inicio del universo, eh, y eso es algo. Eh, particular, digo, el universo tiene un origen, en, de los cuales hay, hay muchos aspectos abiertos todavía eh, y, la, y dos tercios de la vida del universo transcurre sin novedades del Sol. Y en algún momento el Sol se forma junto con otras estrellas y eh, transcurre en 4.500 millones de años hasta el día de hoy. Eh, el proceso y esto de que se forme, ya avanzada la, la edad del universo le da unas características especiales al, al Sol en el sentido de que se forma en una nube de gas con un montón de otras estrellas. Y esta nube de gas contiene un montón de elementos químicos eh, que después terminan no solo en el Sol, sino también en los planetas que se forman junto con el Sol. Y estos elementos químicos tienen su origen en, eh, en, las otra, en, en estrellas que se formaron previamente al Sol. Es decir, las estrellas tienen una gran cantidad de hidrógeno y en el interior... El hidrógeno se va transformando en otros elementos químicos, pasa por el helio, pasa por el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, se va formando en las estrellas y cuando las estrellas mueren devuelven eso al medio, ese gas se mezcla con otro gas eh, y se forma una nueva generación de estrellas con un gas que ya está contaminado por estos elementos químicos y el Sol es uno de esos casos. Entonces cuando se forma el Sol, muchos de esos elementos químicos terminan en los planetas desparramados y es lo que después también nos... Eh, Facilita, o son estos elementos químicos los que nos permiten constituirnos a nosotros y a los demás seres vivos. El Sol, como decía, no es muy especial, tiene una vida eh, bastante larga, su tiempo de vida es, es muy largo, actualmente tiene esto, 4.500 millones de años y va a vivir unos 10.000 millones de años. Y en general la vida de las estrellas depende de cuánta materia tengan. Y el Sol es. Relativamente chica en lo que es la fauna, relativamente chico eh, en lo que es la fauna de, de estrellas que hay. Hay estrellas mucho más masivas, que llegan a cientos de masas solares, eh, cientos de veces la masa del Sol en una estrella, y cuanto más grande es la masa, menos tiempo viven. Por ejemplo, una estrella que tenga 60 masas solares vive 3 millones de años, es decir, nace y enseguida muere, en 3 millones de años en tiempos cósmicos, digamos. Y cuanto más pequeña es la estrella, cuanto menos materia tiene, más tiempo vive. Y el hecho de que el Sol tenga una vida larga, quizás ha sido importante en que tuvo mucho tiempo la vida eh, recibiendo una luz constante o más o menos constante del Sol para poder desarrollarse. Es decir, tiempos de evolución largos y en lo que es impensado en estrellas que son muy grandes, muy masivas, que emiten mucha radiación. Eh, así que, nada, el Sol va más o menos por la mitad de su vida, así que queda tiempo todavía y yendo a las cuestiones del planeta en sí eh, una de las características globales y fundamentales en lo que es la, el desarrollo de vida tiene que ver con que haya agua en el planeta no en los tres estados sólido líquido gaseoso y eso es una condición muy particular de nuestro planeta que tenga mucha agua pero también que esté en los tres estados y eso tiene que ver con que está a la distancia justa o en realidad está en una región que permite que, la que permite que una serie de factores se den para que el agua esté en estos tres estados y tengamos un ciclo del agua acá en el planeta. A esa región se le llama zona habitable. Cada estrella tiene una zona habitable que se define muy dependiente de nuestra historia, eh, porque es esa, digo, es la zona en donde en un planeta hipotético podría existir agua en estado líquido. Y eso depende de este, obviamente la temperatura del planeta, que depende de la composición que tenga atmósfera, que, la, que, que haya ciertos gases en la atmósfera, que está a una cierta distancia de la estrella, obviamente en estrellas más grandes que emiten más luz la zona está más lejos y en las más pequeñas está más cerca. También en el tipo de órbita del planeta, por suerte la Tierra está en una órbita que es prácticamente circular, entonces a lo largo de su órbita, que da miles de millones de vueltas alrededor del Sol, eh, recibe siempre más o menos la misma cantidad de luz, entonces eso también ha sido algo beneficioso. Así que esa es una de las características también de nuestro planeta. Otra característica global es la presencia de campo magnético, eh, y esto ha permitido que la atmósfera esté protegida. El sol tira, esto es una exageración, ¿no? pero el sol tira como un viento de partículas muy, muy fuerte que son eh, desviadas por el campo magnético que tiene la Tierra. Si no estuviese el campo magnético, esas partículas le pegarían a la atmósfera, volarían la atmósfera, volarían el agua y bueno, no hubiera sido posible la, la vida en el planeta, que es algo que ha pasado en otros ejemplos que lo vamos a ver en un rato. Y así que yendo a una muy rápida y un poco brutal historia cronológica de, los, de, la, de la historia de la vida en la Tierra, los primeros organismos unicelulares, así más simples, aparecen hace 3.500 millones de años, es decir, mil millones, un poco menos, de mil millones de de años después de que se formó la Tierra, lo cual es bastante pronto en lo que es la escala de, de tiempo de, de vida del planeta, digamos. Eh, y recién 2300, hace 2.300 millones de años aparece algo un poco más complejo, es decir, costó pasar de algo unicelular a algo pluricelular. Obviamente esto se forma en el agua, ¿no? es el medio en el cual surge la vida. Eh, o, al menos, el medio en el cual se, se, se desarrolla. Hay un experimento muy famoso de la década de 50 en el cual tratan de recrear las condiciones de la atmósfera primitiva y hacen una mezcla de gases, ponen hidrógeno, amoníaco, un par de cosas y te tiran descargas eléctricas, tipo un Frankenstein microscópico, y surgen eh, aminoácidos que son los que forman las proteínas que son fundamentales para la vida. Es un ejemplo, un experimento muy, muy famoso. Eh, que bueno, es un área de investigación tratar de recrear las condiciones en las cuales eh, ha surgido la vida acá, que a priori es un tema abierto todavía. Siguiendo la cronología, hace más o menos 575 millones de años aparecen los fósiles de cuerpo blando y hay una gran explosión de vida, una diversificación muy grande hace 40, 540 millones de años en, el, en la era geológica del Cámbrico. Yo no soy experto en estos temas, esa es la información que hay. Eh, pero eso es todo en el mar y hay una, un, un punto trascendental que es cuando del mar se invade la tierra, digamos, que lo primero que lo hacen son las plantas, hace 420 millones de años, las plantas copan la tierra y enseguida que las plantas copan la tierra y las cosas que estaban en el mar ayudan al proceso de generación de oxígeno en la atmósfera, se oxigena en la atmósfera y enseguida salen los, los seres vivos a, a invadir el territorio, eso nos deja que en los registros fósiles de homínidos, algo más parecido, monos, eh, datan de 3, de 3 millones de años, y lo que es la, por ahí la historia moderna del humano es de hace eh, 20.000 años. El Homo sapiens, es decir, está muy al final del proceso evolutivo temporal de, de lo que es la Tierra, y ni hablar de las cosas que digo, actualmente caracterizan a nuestra civilización, el desarrollo tecnológico que tendrá, tiene más o menos 100 años, así el desarrollo... Tecnológico moderno. Eh, así que eh, nada. Somos el producto final de, de muchísimo tiempo de evolución. Así que, en resumen, esto: la Tierra orbita en alrededor de una estrella común. Los elementos químicos que estaban en esa nube originaria son fundamentales. Tenemos agua líquida, una atmósfera, campo magnético. También algo que no mencioné, pero que ha sido importante es la tectónica de placas, ¿no? que es algo que sucede ahí en el manto de la Tierra que eh, ha colaborado para que el ciclo de agua, para que, para que la Tierra no pierda agua en grandes eh, escalas de tiempo, en tiempos geológicos, digamos. Y esto, digo, estamos al final de un proceso larguísimo. Bueno, en realidad, si es largo o es corto, si es mucho, si es poco, no lo sabemos porque no tenemos hasta ahora eh, otro ejemplo de cómo se ha desarrollado vida en otro lado. Así que un poco esta es el, el, la referencia que tenemos para salir a buscar e interpretar otro tipo de... Mm, de, de, de datos acerca de vida en otros lugares así que bueno con esto con esta información se sale a buscar vida y yo hay, hay varias estrategias yo lo, lo de, lo de, definir métodos directos e indirectos eh, el método directo es ir al lugar a ver a tocar a ver qué onda hasta ahí y desde la Tierra al menos hasta ahora estamos confinados a estar dentro del sistema solar no hemos salido de ahí de hecho, ni siquiera hemos ido nosotros, nosotros no fuimos más que a la Luna y es donde hemos ido a explorar otros, este, otros planetas. Se han mandado sondas y robots, pero estamos confinados acá, así que el ir hasta el lugar simplemente es en el sistema solar. Así que esta parte es un repaso de dónde podría haber vida en el sistema solar. Lo primero, al primero que descartamos es a Mercurio, está muy cerca del Sol, está muy caliente, no tiene atmósfera. Eh, y su temperatura superficial eh, varía muchísimo. Hay un, rota muy, muy lento Mercurio, entonces hay una parte que le da el Sol que está prendida a fuego y hay una parte que está oscura que está helada. Entonces las condiciones no son óptimas para que se desarrolle algo. ahí. Al siguiente que, que descartamos es a Venus. Eh, es, tiene un tamaño similar a la Tierra, es muy muy parecido a un tamaño a la Tierra, está un poco más cerca del Sol, pero lo que tiene es una atmósfera muy espesa, que tiene un 95% de dióxido de carbono. Prácticamente dióxido de carbono. Eh, y la atmósfera es tan densa que estar parado ahí es como estar 900 metros bajo el nivel del mar. O sea, la presión es altísima y tampoco se espera. Además, eso genera tiene unos gases de efecto invernadero tremendos. La temperatura superficial es letal. Así que tampoco se espera que haya este, algo vivo en Venus. Y acá es donde la cosa se pone un poco más interesante, porque Marte eh, es más chico que la Tierra tiene una atmósfera fina, más tenue, y se sabe que además de tener presencia de agua, porque tiene los casquetes polares de Marte tienen agua congelada, se sabe que tuvo ríos de agua líquida en su superficie. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué le pasó a Marte que tuvo río, tuvo agua y la perdió? Bueno, se cree que el planeta, eh, la teoría más aceptada es que el planeta se enfrió bastante rápido, se le solidificó el núcleo no nosotros sabemos que la tierra tiene un manto y de, 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 un manto de núcleo de, de elementos fundidos de hierro fundido eh, y la rotación de eso es lo que genera un efecto de dínamo que genera el campo magnético de la tierra que nos protege al enfriarse marte se congeló el núcleo perdió el campo magnético y el sol le borró le barrió la atmósfera y con la barrida de la atmósfera se llevó el agua también y esto pasó bastante temprano en lo que es en el desarrollo de del sistema solar, digamos, es como que nació con esas condiciones, las perdió, y entonces perdió el agua hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y eh, como está frío Marte y tiene esta atmósfera bastante fina, eh, es un lugar propicio para ir a explorarlo. De hecho, desde los 70 se, están mandando, se han mandado naves a explorarlo, que han, que han aterrizado. Eh, las imágenes de Marte son tremendas, búsquenlas. Hay un montón de imágenes, hay un montón de, de fotografías que tomaron distintas ondas. Se nota que es un planeta rocoso, que tiene polvo, que tiene piedras. ¿Soy yo ese? Bueno. Eh, tiene piedras, tiene arenilla, tiene un viento muy, muy fino. Eh, y bueno, se han mandado un montón de de misiones a explorarlo, a recorrerlo, a tomar imágenes, a estudiar la geología, a estudiar la composición química. Y la última misión, uno de los objetivos que tiene, es la de encontrar vida. O al menos rastros, no vida, quizás no vida actual, pero rastros de que ha habido vida. Eh, y esto es un ejemplo espectacular de que había ríos, porque esto es un delta gigantesco, bueno, gigantesco, bastante grande, no está la proporción acá que no solo tiene un delta, que el delta se forma cuando un río se encuentra otro cuerpo de agua y se va depositando un montón de sedimentos, es decir, es el resultado del arrastre de un montón de cosas que el agua deposita ahí, así que es un lugar propicio para ir a buscar las cosas que arrastró el agua hasta ahí, que se, con otro, que se encuentra en el delta se forma cuando esto se encuentra con otro cuerpo de agua que está ya que habría estado acá y además tiene un cráter muy grande que es el cráter Yesero, eh, y acá es donde aterrizó la última sonda que mandaron, que es el Perseverance, con el con el, con un dron, con un helicóptero que quizás ya visto, hayan visto volar, porque fue noticia por todos lados. Aterrizó ahí y uno de los objetivos que tiene este, este rover es el de recorrer el cráter, recorrer eh, esta zona y tomar muestras. Entonces, este, el hecho de que tenga este cráter acá también permite que en las paredes del cráter esté estratificado el proceso de formación del delta y también el lecho. De agua que estaba antes de que se forme el delta. Entonces es como un lugar muy rico para ir a buscar evidencia. Esta es una foto del Perseverance que se tomó a sí mismo. Eh, donde acá hay eh, esto, estos dos puntitos que hay en la, en la roca son. Uno de los elementos que tiene es un taladro. Entonces se agujeron las piedras y toman muestras de adentro para entender la composición química, la formación de, de las rocas. Yo sé que acá está lleno de escépticos, así que ustedes ven esto y dicen, no hay marciano. No hay gente, no hay... ¿Quién le sacó la foto, no? Eh, busquen, no lo voy a explicar, pero está bien, está bueno cómo se saca la foto. Eh, y esta es otra de las fotos que sacó el Perseverance después de hacer todo un recorrido, en donde acá, esto es una especie de un tubito, en donde eh, guarda muestras de, del suelo que tomó, y por acá hay otras también desparramadas que no se llegan a ver. Entonces, una de las tareas que tiene es esto: es tomar muestras de determinados lugares del cráter y del delta que van a ser analizadas posteriormente. Y ahí hay, hay algo de la estrategia de, de tratar de confirmar qué cosas hay que hubo que requieren de paciencia, porque estas cosas las toma y las deja acá. Y hay planificada una misión que va a ir al mismo lugar y va a hacer otro tipo de tareas, pero entre otras cosas va a ir a juntar todas las muestras que la Perseverance tomó y mandarlas de vuelta a la Tierra. Entonces, espera que esas muestras. Lleguen acá y puedan ser analizados a partir de la década que viene. Entonces también este proceso de buscar vida no es una cosa de, bueno, va, llegás, dos fotos, hay alguien saludando y. Está confirmado, ¿viste? Ahí hay, obviamente hay ansiedad, tengan no ganas de saber si hay o no, si hubo o no hubo. Pero bueno, son proyectos que, que llevan tiempo. Otros lugares donde podría haber vida, eh, ya también se descartan los planetas gaseosos de lleno, porque. Eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, planetas muy grandes, con una atmósfera tremenda, no se espera que, que se forme vida ahí, como la conocemos al menos, pero Júpiter y Saturno tienen un par de satélites que juntan un poco unas condiciones particulares, en particular Europa, que es uno de los satélites galileanos, ¿no? que Galileo vio uno de los cuatro que vio cuando observó Júpiter por primera vez, eh, es más o menos la mitad de Marte, o sea, bastante grande, como Luna. Eh, y está todo congelado. La superficie está congelada tiene un, y un espesor bastante ancho de hielo, de una capa de hielo. Eh, tiene un núcleo sólido eh, y se espera que, digamos, de las rajaduras, esta torre tiene un montón de grietas y de esas grietas brota agua líquida y se congela automáticamente. Digamos. Eso ha sido observado. Entonces, se sospecha, se confirma que abajo de esta capa hay un océano líquido, digamos. Y esto también tiene que ver con que. Eh, Júpiter, la, la, la acción gravitatoria de Júpiter lo como que lo amasa, digamos. Entonces ese amasado un poco lo calienta lo suficiente como para que en el medio de, del núcleo y la, la corteza que está helada haya una temperatura donde pueda haber agua líquida, digamos. Entonces a priori agua líquida es un lugar donde puede desarrollarse vida. Si hay o no se verá porque hay misiones que están, están eh, pensadas pero todavía no nos han mandado, digamos. Eh, otro satélite del estilo, este de Saturno que es encelado También, mundo congelado, es mucho más chiquito Tiene agua líquida debajo Y esto está confirmado porque tiene geysers O sea, brotan chorros de agua ¿No? Vapor así que se congela y vuelve a caer en la superficie Y como es chiquito el planeta, parte de ese agua también se escapa ¿No? Parte, sale el planeta eh, Y la pierde, digamos Así que de vuelta, donde hay agua caliente o tibia al menos, puede haber, puede haber vida. Eh, y salimos del sistema solar y ahora viene un poco los, lo, lo, lo que son métodos indirectos que tienen que ver con bueno tratar de eh, encontrar otros planetas alrededor de otras estrellas y encontrar condiciones más o menos similares a las que conocemos acá o que podrían generar... Eh, donde se podría desarrollar vida, digamos. Entonces la idea es caracterizar esos planetas, encontrar planetas en zonas habitables, eh, tratar de entender la composición química de la atmósfera y es indirecto porque uno está desde acá mirando algo que está muy lejos, en definitiva, y tratando de intuir si eso, eh, si ahí puedes haber vida o no. Así que es un acercamiento. Hay varios, hay varias formas de, de detectar exoplanetas. Una que por ahí es la, la más sencilla, pero no es tan, no es tan habitualmente usada, que es tomar una imagen directa del planeta. Para eso, por lo general, la estrella a la cual orbita el planeta es mucho más brillante. La idea es encontrar una forma de bloquearla, y cuando uno la bloquea, se genera un contraste, y ahí puede aparecer un planeta. Puede llegarte, al bloquear la luz de la estrella, puede llegarte la luz que refleja eh, el planeta. El método más utilizado habitualmente es el del tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno está observando una estrella y tiene un sistema, un planeta que le pasa por adelante, eso genera una caída en, el, en la cantidad de luz que te llega de la estrella. Es decir, se hace un mini eclipse. Eh, entonces, monitoreando la cantidad de luz que te llega a la estrella a lo largo del tiempo, si justo enganchás una que tiene un planeta que le pasa por adelante y te da la perspectiva, eh, Nada, identificás ese cambio en lo que se llama esto, que es la curva de luz de la estrella, y la forma y el tamaño de esta curva de luz te permite ver si el planeta es muy grande, si está muy lejos, o el tiempo, el periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar vuelta a la estrella, son cosas que a partir de esta forma se pueden más o menos estimar. Obviamente esto es una limitante muy grande porque si uno está viendo así el sistema solar, obviamente si lo ves así, perfecto, lo detectás. Ahora, si lo tenés de frente, la luz que te llega a la estrella es siempre la misma. Entonces esto a priori te genera una limitante muy grande, o al menos solo puedes identificar alguno de los sistemas solares. Y si vos lo tenés así en el cielo, no lo ves nunca, porque la cantidad de luz que te llega a la estrella es siempre la misma y siempre es plano, digamos. Entonces es bastante limitante. Y también, dependiendo del sistema o la cantidad de planetas que tenga, también la curva de luz cambia. ¿no? Cuando pasa una, un planeta, haces eso. Y si hay distintos patrones... A eso me refiero. Hay o sea, distintos patrones en la curva de luz por ahí se puede concluir que tiene más planetas, distintos tamaños eh, y eso. Esas curvas son como muy prolijas, muy lindas, son esquemáticas, pero la verdad es que es bastante complicado identificar tránsitos de planetas, o sea, no es tan evidente y para eso requiere un monitoreo muy extenso de las estrellas. Estos son imágenes, son ejemplos de curvas de luz de estrellas en las cuales tienen algún tránsito. Entonces tenés tránsitos cortos y de, de poco tiempo, tenés tránsitos más largos, que puede ser que porque el planeta está más lejos y tarda más en pasarle por adelante. Y esto requiere, cada punto es una observación distinta de la estrella. Entonces es, ah, en este momento brilla así, en este momento brilla así, en este momento brilla así, y en algún momento brilla un poco menos, y en otro momento brilla un poco menos, y después vuelve a brillar más. Entonces se hace un análisis estadístico de, eh, de, 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 de la evolución del brillo, si se quiere. Entonces es algo que es bastante complicado. Esta técnica ha dado muy buenos resultados y se han mandado telescopios al espacio específicamente a, a buscar exoplanetas. Una de las primeras misiones es la misión Kepler, que es este que está acá, un telescopio de un metro cuarenta de diámetro, o sea, no es muy grande, un poco más chico que el Hubble. Eh, estuvo bastante tiempo en actividad, la idea era esto, detectar tránsitos, se encontró más de 2.500 eh, planetas utilizando esta técnica, las curvas de luz. Y a la hora de salir a buscar planetas hay, hay algo particular, porque acá hay una, um, un ejemplo, oh, en realidad es una descripción de, de la fauna de, de exoplaneta que se encontró, donde acá tenemos el tamaño, digamos, acá están los más grandes, la zona más tipo Júpiter, un poco más, un poco menos, y acá está el periodo orbital, es decir, qué tanto tardan en darle vuelta alrededor de la, de la estrella. Cuando uno, los, los primeros planetas que se encuentran alrededor de otras estrellas, son planetas muy grandes, ¿no? Es, es más fácil encontrar un planeta que sea muy grande porque bloquea más luz de la estrella, entonces es más evidente encontrarlo, y también que esté eh, muy cerca, porque eso lo, lo identificás rápido en las observaciones, no necesitas monitores muy grandes. Y entonces estos, los planetas que están por acá se llaman tipo Júpiter calientes, porque están muy cerca del. Del, de la estrella, pero bueno, se han encontrado también con otras técnicas, eh, con un montón de periodos cerca y lejos de la estrella, los planetas grandes. Y lo que hizo Kepler, que son estos, pun la, estos puntos amarillos, es encontrar un montón de, de, de exoplanetas desparramados, incluso del tamaño de la Tierra, con distintos periodos. Acá tenemos algunos que están muy cerca de la estrella, que se llaman tipo mundos de lava, porque están prendidos fuego, están al lado de la estrella. Eh, y fíjense que acá está la Tierra, y el periodo de la Tierra son unos 300, 365 días. O sea que la Tierra está ubicada por acá, lo cual ya la hace un poco distintiva en este gráfico al menos. ¿no? Digo, no, estaría bueno que la Tierra esté acá, cosa de que esté lleno de mundos como la Tierra y pudiera estar lleno de vida. Pero lo cierto es que la Tierra está por acá, en este diagrama. Entonces eso ya lo hace un poco particular. Otro, y otra misión que se largó es la TES, que es este que está acá, que no se llega a ver bien ahí en contraste, pero ahí hay cuatro camaritas, que son más chiquititas, son de 10 centímetros. La idea es hacer un relevamiento de estrellas cercanas, exoplanetas alrededor de estrellas que están cerca del, de la Tierra. Y esto ha aportado 300 exoplanetas nuevos en estrellas cercanas, cercanas, más o menos cercanas, y un montón de candidatos que requieren confirmación. Eh, y en cuanto a lo que es sistemas de planetas, esto es otra, otra cuestión distintiva de nuestro planeta, la mayoría de los planetas que se encontró son únicos, es decir, la mayoría de las estrellas que se observó que tienen planetas tienen un exoplaneta, que son todas estas, más o menos. Algunas tienen dos planetas, algunas menos tienen tres, algunas menos tienen cuatro, y ocho planetas, como tenemos nosotros, eh, solo dos sistemas: el nuestro y se encontró uno más. Eh, y que tiene siete exoplanet exoplanetas, eh, se encontró un único sistema, que es el TRAPPIST-1. Eh, y lo nombro porque han habido un montón de noticias al respecto de, de ese sistema. Así que eso hace a nuestro sistema solar bastante particular también. O sea, no es que esté lleno de estrellas que tienen ocho planetas, cuatro rocosos, cuatro gaseosos, etcétera. Digo, las condiciones también parecen ser particulares de, de nuestro sistema solar. Y acá al respecto del Trappist 1, hace poco hubo una noticia, esta semana, hubo una noticia, en la cual el James Webb. James Webb es el Telescopio espacial, que, que el último que se largó, que es, tiene un espejo tremendo, es, es una calidad tremenda, y además de tratar de observar galaxias que están en los inicios de, del universo en luz infrarroja, una de las cuestiones que quiere hacer el web es, es observar exoplanetas, observar la superficie y tratar de identificar componentes químicos de las la, atmósferas de otros planetas, lo cual es, es tremendo. Eh, bueno, cuestión que observa uno de los planetas del Trappist. Este, este sistema tiene un montón de, tiene siete exoplanetas alrededor de una estrella pequeña de tipo M, eh, fría. Todo está concentrado en lo que sería, en nuestra escala, dentro de la órbita de Mercurio. O sea, está bastante cerca, están todos muy, muy cerca. Hay uno de ellos que está en la, en la mmm, zona habitable, que no es este, el observado. Esta es una representación, ¿no? Eh, y esta semana el, salieron los resultados de que el web observó cuánto emitía en infrarrojo esto, midió la temperatura superficial del planeta, lo cual es un, un resultado técnico tremendo, y confirmó que no tiene atmósfera, por ejemplo. Digo, no sé por qué observó este y no el que está en la zona habitable, que por ahí es lo más interesante, pero bueno, no sé. Eh, cuestión confirmó que este eh, no tiene una atmósfera, y bueno, se sigue estudiando este sistema porque es muy particular. Pero bueno, la idea del, del James Webb, una de las, digamos, la, la técnica que quiero utilizar para eh, conocer la composición química de las atmósferas es caracterizar muy bien a la estrella y cuando un planeta pasa en tránsito te llega la luz de la estrella, un poco menos, pero también te llega la luz que atraviesa la atmósfera del planeta, sale de la atmósfera y llega hasta acá, digamos, y esa luz queda un poco marcada por las cosas que están presentes en la atmósfera. Entonces, la idea del James Webb es restar. O sea, al momento en el que toma la observación con el planeta en tránsito, le resta a la estrella y solo queda, de esa resta que es complicada técnicamente, pero conceptualmente es eso, solo queda la luz que atravesó la atmósfera. Y, y analizando con detalle esa luz, se puede eh, concluir qué eh, que elementos químicos tiene. Eh, de hecho, el año pasado se, hizo la, se logró la primera detección, el web lo hizo. De dióxido de carbono en una atmósfera. Nosotros en nuestra atmósfera tenemos dióxido de carbono. No es lo principal, pero hay. Y es producto de la de la actividad. Bueno, estaba acá, pero el incremento del dióxido de carbono es producto de la actividad humana, ¿no? Pero bueno, hay procesos naturales que también dan dióxido de carbono, así que no es garantía. Ya lo vimos en Venus, que tiene la atmósfera con dióxido de carbono y no hay vida ahí. Eh. Lo importante, una de las cosas que sí son trazadores de vida en otro planeta que quedan en registro en la atmósfera, es encontrar ozono, y el ozono, porque el ozono se, se destruye en la, en la atmósfera por radiación ultravioleta, pero se regenera nuevamente. Y, y esa regeneración tiene que ver con que hay plantas acá que están también transformando dióxido de carbono en oxígeno, entonces están realimentando el ozono. Y si eso está acompañado de metano, que el metano no tiene así un origen natural, pero sí. Eh, un origen de en los animales entonces si se encuentra vamos son pedos de vaca no básicamente lo que se está buscando pedos de vaca de otros planetas eh, si se encuentra metano y ozono en combinado eso puede ser un, un este una evidencia indirecta de que podría haber algo vivo ahí generándolo y ahí otro, otro de los resultados importantes es que ha habido una detección de un campo magnético en otro planeta que es una de las cosas importantes también que vimos que tienen que que suceder o que al menos en nuestra experiencia es, es importante, pero era de un, de un planeta tipo Neptuno, o sea, muy grande, que no podría albergar vida, pero bueno, es un resultado técnico importante. Y también, y esto tiene que ver más con, con cuestiones de cosas que se piensan, por eso son un poco más flayeras, más de modelos, eh, pero por ejemplo, se piensa en las, el impacto o en los rastros que podría dejar una civilización que está viviendo en otro planeta. Eh, por ejemplo, si tiene una flota de satélites dando vuelta alrededor del planeta, ¿cómo se observa? Y depende de dónde están localizados esos satélites. ¿Se pueden detectar? O si tienen mucho continente y están llenos de luces artificiales. Eso, ¿se puede observar? Cómo es, ¿Qué rastro dejaría en la luz que te llega al planeta? Digo, esas cosas se piensan. Eh, o incluso hay teorías más. Que, que, al fin y al cabo son especulaciones, ¿no? Si una civilización es lo suficientemente avanzada como para construir estructuras alrededor de su estrella. Con, con el objetivo de tomar energía más directamente de la estrella para alimentar el desarrollo del planeta. Eso también dejaría un rastro visible en la luz que llega a la estrella. Eso se piensa, se imagina, se modela y se trata de observar. Hasta ahora no se ha detectado eh, o no se ha podido interpretar una observación como si tuviera esa estructura, pero están ahí esas, esas posibilidades, digamos. Y por último... Eh, a lo que es, se han encontrado esto, miles de, de, de planetas dando vuelta alrededor de otras estrellas, son un montón, y lo quería poner en contexto de lo que es, los que se han encontrado en contexto de nuestra galaxia. Acá vemos en rojo, esto es una representación de nuestra galaxia que es grande, y acá en rojo es la, la distribución de los exoplanetas que se han encontrado. Acá esto que se sale así tipo un faro, estos son los de Kepler que era más grande y llegó observó un pedazo del cielo y llegó profundo en ese pedazo del cielo, por eso está como muy direccionado. Están los exoplanetas acá y el TESS que analizaba las estrellas cercanas, forma, y observaba todo el cielo, conforma esta pelotita que está acá. Y estos son otros planetas que se detectaron sueltos así con otra técnica, no importa. Pero digo, lo importante es que está en pañales la búsqueda, ¿no? Estaba, recién empezando, se han encontrado muy poco, falta explorar muchísima parte de la, de la, de la galaxia, que es complejo, obviamente, pero recién está empezando. Quizás una, en un estudio más completo, más exhaustivo, te da otra perspectiva de, de, la, de la fauna de exoplanetas que hay y las condiciones que tienen, digamos. Y sí que hay algo en esto de los métodos indirectos, que es que va a dar la idea de que no podés concluir exactamente si hay vida o no. Digo, te va a llevar a una intuición, te va a decir, bueno, encontraste una atmósfera, eh, encontraste un exoplaneta en la zona habitable, y eso tiene vapor de agua en la atmósfera y tiene oxígeno, y eso puede ser que no haya vida igual ahí, Digo, que, que no se hayan dado las condiciones. Es como que son todas sugerencias pero queda con, como con sabor a poco. Así que la última parte de la charla es tratar de confirmar si hay eh, vida en otros planetas, en este caso vida inteligente, con la cual eh, nos hayamos podido nos podamos comunicar. Entonces la idea es pensar las estrategias para eh, comunicarnos con inteligencia extraterrestre. Y arranca muy aburrido porque el problema que hay que resolver es técnico. ¿no? Entonces, eh, la idea es cómo podés transmitir o cómo se puede transmitir un mensaje a lo largo de, de distancias muy grandes. Y es utilizando luz. La luz viaja muy rápido. Son ondas electromagnéticas. Entonces, ese es el, como el soporte que tendría el mensaje. Mandar una onda. Eh, y esa onda, nosotros estamos acostumbrados a que... A, a, a que la luz es la que podemos ver que es lo visible pero el fenómeno físico que son ondas electromagnéticas abarca rayos x rayos gamma ondas de radio eh, y en particular las ondas de radio son muy beneficiosas porque requiere poca energía para generarlas y además atraviesan todo digo uno está dentro de su casa y la luz del sol no te llega no, la luz visible no, no pasa. Pero para prender la radio, y las ondas de radio entraron a tu casa y llegan hasta el detector. Entonces, las ondas de radio tienen esa particularidad de que, de que atraviesan las cosas, digamos. Eh, entonces, las ondas de radio son fáciles de generar, atraviesan todo. Sería un lugar ideal o un elemento. Perdón, elemento no. Un soporte ideal para un mensaje que pueda viajar a grande distancia y que no sea interrumpido en el medio. Por cosas que pueda haber en el espacio, digamos. Eh, el tema es que el espectro o la, el rango de ondas de radio es enorme, van desde el centímetro hasta los metros. Eh, entonces hay que buscar frecuencias específicas en el cual una posible civilización inteligente que la genera tecnológicamente utilice. Digo, ¿qué, qué, ¿en qué frecuencia te manda el mensaje, en definitiva? Y esto es. Es altamente especulativo todo esto y está muy anclado de vuelta, así como él lo es la búsqueda de las características que generan vida en otros planetas, esto es la atmósfera, el agua, etcétera, que está muy referenciado a la vida nuestra. También estas cosas están muy referenciadas a nuestra tecnología y a nuestro propio desarrollo y a nuestro manejo tecnológico, que es lo que nosotros en definitiva podemos entender e interpretar, ¿no? que nos lleguen ondas de radio que son las que podemos generar nosotros y las que son las que podemos entender si nos mandan. Entonces. Hay algunos argumentos razonables, de todos modos, que es que si hay una civilización extraterrestre que es inteligente, que te puede mandar ondas, eh, tiene que puede generarlas tecnológicamente, tiene que conocer cierto funcionamiento de la naturaleza. Y en particular el hidrógeno, es el elemento más abundante que hay en el universo. Entonces tiene que conocer cómo el, el hidrógeno como elemento, cómo funciona. Y una de las particularidades que tiene el hidrógeno es que si está solo, flotando en el aire tranquilo, y el electrón que le da vueltas alrededor del núcleo cambia el sentido de giro, manda una onda de 21 centímetros. Eso es maravilloso, porque la verdad que el hidrógeno es una cosita minúscula, súper chiquitita, y que hagas una onda de 21 centímetros solo es espectacular. Eh, y esto es un resultado de la cuántica, digo, es, uno de los, es uno de los resultados que más sustento le ha, le ha proporcionado a la cuántica. Entonces podría ser que se utilice esta frecuencia, esta onda de 21 centímetros, tiene una frecuencia asociada que es de 1420 eh, megahertz, entonces podría hacer que se use eso. Ahora, el problema es cómo distinguís, vos miras en el espacio, te llega una onda de 21 centímetros y cómo sabes si la hizo el hidrógeno o la hizo una civilización extraterrestre. Una de las cosas que tienen los fenómenos naturales para emitir ondas de radio es que son anchas, es decir, no te llega únicamente 1420 megahertz ahí clavado, sino que del mismo fenómeno natural, te llegan con ondas un poco más chicas y un poco más grandes y es como una onda más grande, si se quiere. Y esos son los fenómenos naturales, porque el gas se mueve, porque tiene temperatura y cosas que lo ensanchan. Sin embargo, las, las emisiones artificiales tecnológicas son muy angostas. ¿no? Nosotros, y eso lo vemos en el dial de Radio, vos pasás del 97.1 al 97.3 y la información es completamente distinta, vos la cotas perfecta a la información. Eh, la restringís a ese canal y cambiás de un canal que está inmediatamente al lado y la información es completamente distinta. Entonces, eso es una particularidad de que se pueden producir ondas angostas. Y la, entonces que hay que buscar acá ondas angostas, no anchas, para ver si son de un producto tecnológico. Por último, eh, y esto es más técnico y se va a ver un poquito más adelante en un ejemplo pero si el, entre el emisor y el receptor hay una aceleración, eh, esto cambia, una, hay un cambio en la frecuencia relativa. Eso, y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Lo paso rápido, pero es una de las características que hay que buscar. Esto lo desarrollaron, eh, esto se pensó y se desarrolló eh, en muchos proyectos. El primero que busca en este tipo de cosas, eh, data del 60, el proyecto Osma, lo hace Frank Drake, que está acá. Eh, que observan dos, eh, dos estrellas, él observa dos estrellas desde este observatorio, con la idea de observar dos estrellas como el Sol y busca específicamente esto. En la misión angosta, cerca del hidrógeno, no encuentra nada. Pero bueno, son dos estrellas. Digo, recién empieza la búsqueda, es, un, es uno de los proyectos fundamentales. Y acá lo tenés a Frank Drake diciendo, no es joda buscar vía extraterrestre. ¿no? Eh, un proyecto por ahí más ambicioso es el proyecto SETI, eh, que ya es... Eh, involucrar muchas, muchas instituciones, un proyecto colaborativo con observaciones sistemáticas, incluso hay proyectos de ciencia ciudadana para poder procesar los datos, donde la gente ponía su computadora a disposición del, del procesamiento de datos, detectan cientos de millones de señales, todas descartadas. ¿Por qué? Porque la idea es que ninguna de las señales que vos detectás sean también producto de contaminación propio. Cuando vos detectas una señal de radio, vos tenés que concluir que no venga de la Tierra. No, digo que, que no sea de un satélite que pasó, que no sea de la radio del pueblo vecino, ese tipo de cosas. Todas las señales detectadas de en este, el contexto de este proyecto han sido descartadas. Eh, y este proyecto en algún momento incluyó al Instituto Argentino de Radioastronomía, que está ubicado en el Parque Pereira, en la década del 90. Es decir, en los inicios de este proyecto estaban involucrados Japón, Alemania, Reino Unido, Australia, Italia y Argentina, a través del... Del instituto este, así que estaba bueno saber que en el Parque Pedirá se buscaba vida extraterrestre. Eh, otra cosa importante que Frank Drake, eh, cuando empieza a, a pensar estas cosas, hay un grupo de científicos que también están interesados, entre ellos Carl Sagan, un personaje maravilloso. Eh, y entonces conforman un grupo de discusión, hacen un congreso para, para charlar este tipo de cosas, y no solo quieren ver cómo detectar, sino. ¿Qué onda a pasar a la acción, ¿no? Digo, ¿qué onda a mandar un mensaje? ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué contamos? ¿Cómo lo mandamos? Eh, entonces se juntan estos dos y eh, diseñan una, una estrategia para mandar un mensaje. Una vuelta, después de charlar la estrategia, que ahora, vamos a, que ahora la voy a contar, eh, llega Drake. Eh, bueno, en un almuerzo, no sé por qué se da. Pero es, en un almuerzo se le acerca y le trae un mensaje. Algo, algo parecido a esto, ¿no? Un, mensaje con unos y ceros, y le da a Carl Sagan para que lo decodifique, y el tipo, en, en función de lo que habían charlado y cómo habían pensado esas cosas, bueno, con el esfuerzo lo logra decodificar, lo cual le da a, a Frank Drake un, como un, un impulso muy grande. Dice, bueno, tenemos que hacer un evento, tenemos que mandar un mensaje, tenemos que transmitirlo de verdad. ¿Cuál es la estrategia atrás de este tipo de mensajes? La idea es enviar un mensaje binario, binario quiere decir estos ceros y unos. Eh, y la forma de transmisión es en dos tonos, en la frecuencia de, al, cerca del agua, así como si te dijera lo mandan en 1418 y 1422. Dos tonos distintos. Eh, una, una serie de pulsos, mandan 1679 pulsos, contiene el mensaje este. No es un número caprichoso, porque la civilización que la recibe tiene que saber contar. Eh, y este número es el producto eh, de dos números primos, que 23 por 73. Entonces, si esto, que viene un pulso atrás del otro, lo ponen en una imagen de 73 por 23, aparece este mensaje. Y esto es espectacular, porque por ahí lo primero que nos llama la atención es la forma antropomórfica acá de que, bueno, hay un humano mandando el mensaje, acá está la antena que se manda, pero tiene un sentido todo este mensaje, lo repaso muy rápidamente. Acá lo primero que se mandaría se manda son los números, los primeros 10 números en binario. Acá los eh, números atómicos de elementos químicos importantes nitrógeno eh, carbono hidrógeno etcétera cosas importantes para la vida cosas asociadas a la fórmula del ADN la doble hélice del ADN porque esto es en los 80 y era, estaba medio de moda del ADN eh, bueno sistemas, una representación del sistema solar el sol los planetas, la Tierra distinto, abajo del humano, es maravilloso el mensaje. Y este, este argumento está en contacto, ¿no? Quien haya visto la peli es como la, la llave que decodifica el mensaje que llega ahí. Eh, Marcos, ¿podemos escuchar? Vamos a escuchar. Eh, esto se manda. Fíjense que hay una leve variación en la frecuencia. Esos pequeños pulsos con los cositos de colores. Eh. Gracias Marcos. Dura más, pero no hay mucho tiempo, perdón. Igual es todo, igual, ¿no? Pero eh, digo, es loco pensar cómo eso que uno digo, lo escucha no entiende nada. Con razonamiento y con esfuerzo, que yo termina transformado en esto. Eso es espectacular. Eh, se manda este mensaje, ya termino. Eh, eh, se manda este mensaje, se lo direcciona, el 16 de noviembre de 74 se lo manda a M13, que es un cúmulo globular que está repleto de estrellas, tiene eh, medio millón de estrellas, está muy lejos. Es decir, el mensaje no se manda con la intención de ser respondido, sino un poco más bien como, eh, miren lo que podemos hacer. ¿no? Digo, es un evento más social por ahí. Digo, pues no está esperando 25.000 años o 50.000 a que vuelva la respuesta. Eh, pero bueno, en definitiva, tampoco los cúmulos globulares son muy buenos para albergar vida, Porque las estrellas son muy viejas, entonces no, no tienen tantos elementos químicos en su. No, no tenían tantos elementos químicos en su formación. Dos cosas más les cuento, y termino. Eh, yendo más a la, a, al presente, en 2016 se encuentra un planeta. Eh, orbitando próxima a centauri, que es la estrella que tenemos más cerca, un exoplaneta, habitable, ubicado en la zona habitable, digamos. Eh, en el 2020 se detecta una señal que tiene. Este es el cambio de frecuencia que lo mencionaba. Cuando uno analiza los datos, si aparece algo que tiene, este, un, que tiene un rastro, un cambio en la frecuencia, puede ser que provenga de la superficie de un, de un exoplaneta. Y era una emisión angosta. Entonces tenía todo. Viene un exoplaneta. Es habitable. Es angosta. Tiene el cambio de frecuencia. Cuando mirás, próxima centauri está, y cuando no mirás a próxima centauri, cuando apuntando el copio de otro lado, no está la señal. Y cuando mirás está, y cuando no mirás no está. Es decir, ya está. Hay vida. Es eso. Y no hay vida porque hicieron un análisis de, eh, buscaron las observaciones previas a los días anteriores y eh, ahí era una contaminación. Eso se observaba también mirando al cielo en otras partes y aparecía las mismas, el mismo rastro. Y la última que les cuento es eh, una estrategia que es muy. Muy interesante que el recorrido que hace el Sol en, la, en el cielo es el reflejo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿no? Entonces, estrellas que estén ubicadas a lo largo del recorrido que hace el Sol nos ven a nosotros al planeta Tierra pasando por adelante del Sol, es decir, nos ven en tránsito. Eh, y esto es el, si se quiere, el recorrido que hace el Sol, no en el cielo, sino en las coordenadas, no importa. Entonces, a una investigadora se le ocurrió que estaría bueno agarrar de esta zona. A algunas estrellas particulares muy parecidas al Sol y estudiarlas específicamente para ver si de otra civilización de una de esas estrellas nos ve en tránsito, nos ubica, dice, ah, mira, está la Tierra, está en la zona habitable, mandémosle un mensaje. Eh, ¿Y saben qué encontró? Nada, encontró. Porque es difícil esto. Eh, y la verdad que es una tarea ardua. Y llevan hay muchas decepciones, hay mucha expectativa también, hay decepciones cuando por ahí esas cosas pasan. Eh, la búsqueda de o pensar en vida fuera de la Tierra es algo que nos acompaña desde milenios. Y quizás lo que por ahí más nos identifica, digo, es una pregunta trascendental porque puede cambiar la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros y percibimos el universo. Eh, quizás lo interesante, lo que por ahí más, más nos identifica es el hecho de buscar de buscar vida, porque de alguna manera la búsqueda es un poco un reflejo y, y en el cual nosotros nos. o bueno, es un espejo en el cual nos reflejamos, y nos obliga a pensar cómo somos, qué, qué nos caracteriza, qué queremos ser como civilización. Eh, así que bueno, un poco por ahí buscar vida eh, y pensar este tipo de cosas nos hace también darnos cuenta de, de lo lindo que se está en el planeta este y lo maravilloso que es, es estar vivo. Así que nada, gracias. Me extendí bueno, un poco en el tiempo. Estás perfecto. Entonces, gracias. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Bueno, no Tenemos gracias. unos minutitos para unas preguntas. Si tienen ganas, curiosidad, inquietudes, les pasamos el micrófono, levanten la mano que les pasamos el micrófono para que puedan preguntar. ¿Por dónde dijeron? <laughs> Acá tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, quería saber si escuchaste la teoría de que quizás no podemos encontrar vida en otros planetas porque en realidad la vida de otros planetas está acá. Eh, hay una teoría que dice que hay esporas de hongos que llegaron en meteoritos o en algún otro objeto que puede haber caído acá en la Tierra y o sea es como su forma de colonizarnos, el hecho de que toda la tierra esté rodeada de micelio, ¿no? Y que estén tan presentes en todo. Eh, ¿Escuchaste sobre eso? No específicamente de, de hongos y micelio, pero sí de que de que los componentes por ahí más simples, porque un hongo me parece bastante elaborado bastante complejo en algún sentido, pero sí he escuchado la teoría de, creo que es tipo exégesis o una cosa así, de que los, los primeros elementos o cosas más o menos eh, primitivas que pueden haber desarrollado vida hayan venido en, en asteroides y de hecho un campo, un campo abierto de estudio es tratar de ir a buscar en, en los asteroides que están aún en el sistema solar si hay presencia de estas cosas también. Lamentablemente por ahí es acotado el la cantidad de cosas que puedo contar, pero sí, una de, un campo de investigación es ir a buscar asteroides, y de hecho, no sé si fue el año pasado, que se ha logrado aterrizar en uno de los asteroides para estudiarlos químicamente, para ver si hay elementos, eh, porque la Tierra en, los, en, lo, en el inicio del sistema solar ha sido rebombardeada por asteroides, entonces puede ser que hayan sobrevivido algunas cosas vivas de un, de un asteroide y hayan caído acá. Eh, sí, es una teoría, pero no, no está comprobada, pero se está investigando, digamos. No sé si de hongos, porque es complejo que un, un hongo sobreviva en un, en un asteroide, por las condiciones, digamos, pero para claro. otras cosas sí. Depende de qué tipo de hongos eh, serían las condiciones que está par, puesto para soportar, digamos. Puede ser, sí. No, igual no es mi, no es mi área de, claro. de conocimiento, digamos, pero gracias. tengo No, gracias a vos. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas. noches. Eh, tenía dos preguntas. La primera, con respecto al tránsito, eh, usted dijo que eh, se detecta eh, no solamente el planeta, sino además eh, la atmósfera o la composición atmosférica de ese planeta. ¿Cómo hacen para discriminar o distinguir, además, si el planeta es un planeta de tipo gaseoso, tipo Júpiter caliente o Neptuno, o si es de tipo rocoso, tipo Supertierra? Y la segunda pregunta es acerca de la información que se envía desde el planeta Tierra o la detección que se hace. Eh, tenía entendido también que la sonda Voyager tenía también algunos símbolos para em emitir o sí. para detectar. Quería saber cómo es, eh, o sea, si, si la Voyager sigue transmitiendo o no y si, qué, qué es lo que sucede con Perfecto. ella. Perfecto. Sí, respecto a la primera, muy buenas preguntas. Eh, respecto a la primera. Cómo distinguir si el planeta es, es grande y está y, y es caliente, está cerca de la estrella. Tiene que ver con la forma de la curva de luz. Digamos. La, el estudio de la curva de luz permite más o menos distinguir si, por, si la caída es muy pronunciada, se espera que el planeta sea grande, por ejemplo. Entonces, se pueden estimar radios de los planetas y distancias a las que están orbitando, también por con qué frecuencia aparece la caída, digamos. Entonces, cada cuánto aparece la caída, te da una idea de cada cuánto pasa por adelante, y eso te da una idea del periodo. Y la caída tiene que ver con el tamaño del planeta, digamos. Entonces con eso vos podés concluir tamaño y distancia, y si es muy grande, es un Júpiter, y, está, y puede ser que esté lejos, y si es más pequeño, uno supone que es rocoso por por la por lo que conocemos acá, digamos. Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo segundo, sí, es otra cosa que no agregué, que iba a poner en una placa, pero era, se me hacía muy larga, me quedaron cosas afuera. La Voyager es espectacular, toda la historia, y me gustaría hacer algo específico de eso. Eh, no es que la Voyager transmite señales de radio, sí nos transmitía a nosotros con la información que fue recolectando de los planetas, pero lo más interesante tenía la Voyager era las placas doradas, eh, que también fueron justamente desarrolladas por Sagan, Drake y otro, y otro Linda Sagan y otras, otras personas que trataron de plasmar en una placa. información descifrable sobre nuestra ubicación, sobre la vida en la Tierra, cómo se originó, lo que conocemos nosotros, e incluso sobre el disco de la Voyager grabaron con una técnica, imágenes. Entonces es como una especie de disco que si vos traducís el audio en imagen podés re reproducir un montón de imágenes y además sonidos. Entonces grabaron, mandaron en las placas eh, canciones, saludos en 100 idiomas de comunidades, de, 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 de idiomas, de comunidades aborígenes, africanas, australianas, de acá, eh, sonidos, etcétera. Digo, lo, trataron de hacer una representación lo más amplia y abarcativa de la experiencia humana. Eh, y eso está ahí, y también es como un gesto, no sé si testimonial, digo, es muy difícil que hasta que llega a otra estrella va a pasar muchísimo tiempo, que encuentre que sobreviva el viaje también es complicado, pero es, es interesante poder plasmar y pensar qué queremos transmitir, contar y dejarlo ahí, y saber que está viajando en una nave. Y hace no mucho salió del sistema solar recién. Entonces le queda, le queda viaje, pero ahí está viajando. Eso. No, ahora seguro. Acá tenemos otra pregunta. Eh, primero buenas noches, Hola. gracias. Muy interesante la charla. Yo no, no tengo una pregunta, sino un poco una aclaración que viene seguido de su pregunta y lo que planteaste de, de cómo es de, de investigaciones que han llevado sondas a asteroides y han traído pruebas eh, la JAXA, la, la compañía japonesa, si no me confundo. En el último mes, eh, se, se, no sé cuándo se han traído pruebas pero confirmaron haber encontrado aminoácidos en asteroides y bueno los aminoácidos sí lo que decíamos eh... sino para las proteínas Mirá, no sabía ese dato buenísimo genial bueno eh, ahí está. muy reciente perfecto buenísimo puede ser genial o sea se encontraron aminoácidos en asteroides fantástico espectacular no no sabía gracias gracias por el aporte Hola, eh, yo quería preguntar, porque las posibilidades de que somos los únicos acá, porque seamos los primeros en el universo, hay una chance. Sí. Entonces, ¿cuál es el cálculo o el número que nos motiva a seguir buscando y que no seamos solo nosotros? Es que ese cálculo está un poco motivado en lo que es la, la ecuación de Drake, que de lo que también me la pasé por alto pero que, que trata, se trata de estimar cuántos posibles, cuántos mundos habitables habría y cuántos habría podido desarrollar vida y cuánta de esa vida haya desarrollado tecnología y ese tipo de cosas. Y la verdad es que cada una de esas como pequeñas eh, eh, partes de, o de estimaciones que se hacen de cada una de esas cosas estar muy llena de, de, de incertidumbre, digamos, porque la verdad es que nosotros conocemos esta y la verdad es que no sabemos si somos un hecho súper rarísimo, si el hecho de que en algún momento por desarrollar tecnología eh, te autoextinguís, que capaz que no quiero preguntar si una sensación generalizada, pero es una posibilidad, digamos. Entonces, la verdad es que no... No hay una estimación concreta. Se habla de que hay cinco mundos o que hay miles, no sé. Digo, también hay una cantidad de estrellas que es abismal en la galaxia. Digo, yo creo que la motivación tiene, o pasa en parte porque está repleto de estrellas y estrellas como son, hay muchísimas en la galaxia, hay miles de millones de estrellas. Todas parecen que al formarse forman planetas. Entonces, en algún lado tiene que haber. El problema también y eso hasta, hasta te enoja, porque sí, bueno, loco, si hay quiere encontrar, ¿no? Eh, el tema es que también las distancias son gigantescas, ¿no? digo, el, el, todo el universo está lleno de señales que llegan de todos lados, las distancias para viajar, para mandar algo, los tiempos son muy largos también, pensá que la estrella más cercana está a cuatro años luz, entonces nosotros mandás una señal, tarda cuatro años, te la devuelven, tarda cuatro, y digo, no necesariamente tiene que haber vida en la más cercana, puede haber una que esté a, 25.000 años luz y es complicado, Digo, requiere un tiempo de evolución de la humanidad muy largo también, esa posibilidad de establecer un contacto, así que la motivación está en que tenemos más ganas de encontrar que de en otra cosa. Bien, y acá cantaron la última pregunta. Bueno. gracias por la presentación. ¿Sí? Hola, hola. Ahí sí. Muchas gracias por la presentación. Eh, quería comentar un poco lo que dijo el muchacho acá respecto a, lo, a la sonda japonesa que trajo la muestra. Acercate el, el micrófono un poco porque sí, se escucha bajito Respecto a la sonda japonesa que trajo la muestra, eh, el, el asteroide este, creo que se llama Rigu, o Ryugu, por ahí te viene, te viene a la memoria. Eh, y respecto a los aminoácidos, eh, creo que una de las dudas que existía es, eh, porque hay una serie de aminoácidos y no todos este, están, digamos, pueden ser de origen eh, por vida. ¿no? Por, por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo son todos? Claro, respecto a los aminoácidos. Hay sí. muchos. Hola, hola. Ah, ahí está. Ahí está. Hmm. Y eh, es probable que, digamos, lo que tengan que estudiar es eh, si son de origen... Eh, si tienen su origen en la vida, porque hay, claro. hay, hay elementos que no, que, digamos, que no, padre, que no, no. Claro, que no, que no corresponden a esa no forma. Claro. Este, eh, no, a, había un comentario respecto al, al metano. Eh, el metano eh, viene de muchos tipos de, de vida, la vida microbial, el gas de los pantanos, este, las represas producen muchísima, muchísima, producen y emiten muchísimo metano. Eh, es algo que está en estudio en este momento. ¿no? Eh, la pregunta es: eh, que digamos, eh, ¿cómo, cómo, sería, eh, ¿cómo se encararía el, la búsqueda de vida? No la vida inteligente como creemos que existe acá, sino eh, la vida como empezó en, en nuestro planeta, es decir, la vida microbial, la, micro, la vida algácea de, de esos seres unicelulares. ¿Cómo se encararía eso? Porque probablemente muchos muchos planetas estén en esa etapa y, y bueno esa sería un pregunta sí puede ser no la verdad que no no no, no te sabría contestar esa, esa pregunta porque re, depende en parte de, de tratar de entender bien cómo eran las condiciones primitivas de, de cómo era la la, la atmósfera de la Tierra la composición química qué proporción de elementos había eh, en la atmósfera en el agua y eso eh, que es, es algo que se está estudiando digamos Incluso de ser más complicado todavía lo que decís vos, digo, por ahí identificás algo en otro planeta que es primitivo, que está en los inicios y que, no, que todavía no desarrolló nada muy complejo y cómo lo puedes confirmar. La verdad que no, no, no te sabría responder cómo se, cómo se estudia eso, pero gracias, igual. Bueno, con esto damos por terminadas las preguntas. Muchas gracias, al bueno, doctor gracias. Tomás. Hoff. Les queremos agradecer a todos por haber venido. Los que tienen entradas para quedarse a observar nos encontramos abajo en el hall del planetario y los que se quedaron con las ganas pueden venir otro viernes eh, a observar.